La Ruta de Memoria Sonora es un recorrido por la población Yungay, que es la que logramos implementar, porque también va a quedar una para la Malaquía Concha. Es una caminata apoyada de un audioguía que se descarga y que puedes escuchar en audífonos, que te va guiando a través de las memorias de la población, con distintas voces y relatos de vecinos y vecinas que van contando episodios de la historia, situaciones, de todo, algunas reflexiones, y va como vinculando distintos puntos como importantes, quizás emblemáticos de esta historia. Sí, bueno, fue confeccionada a partir de encuentros con vecinos y vecinas de la población. Entonces, primero hicimos alrededor de 6 encuentros con vecinos y vecinas. Y eso daba cuenta también que no es lo mismo pensar en los lugares, sino que también se piensa desde los lugares. Entonces se evoca desde en y desde el lugar como las historias que ocurren. Y luego de eso, quien guía la conversación, o sea, quien guía tu recorrido, son también vecinos, un vecino y una vecina de acá. Bueno, ahora estamos escuchando, yendo en el recorrido a través de diversos hogares que se formaron acá para ayudar a los mismos niños de la Casa Azul, porque resulta que habían muchos con problemas de hogar, ¿verdad? Los tenían muy abandonados, no comían, tomaban desayuno, etc. Entonces esa idea, nuevamente parte de la solidaridad de la gente acá del barrio, se dan estas casas de hogares en donde a través de colectas se recuperaban alimentos, le daban desayuno, etc. Donde más que nada se sintieran acompañados. Y eso estamos viendo en este momento. Partimos en la Casa Azul, después llegamos acá a la sede Nehuen, donde está la olla común, que funciona desde el 2019. Ellos entregan almuerzos, más de 200 almuerzos, 3 veces a la semana acá en la sede. Y ahora vamos caminando por el medio, desde el origen de la toma, ¿no? Esto fue el espacio donde nació la población Yungay Villa Lenin. Y vamos avanzando ahora al tercer hito ya, que es la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, que también tiene harta historia. Es que fue la primera capilla que hubo en la población, entonces la gente la respeta mucho, la quiere mucho. Que pueden venir, de repente se llena, de repente está a la mitad, pero toda la semana hay misa aquí a las 8 de la noche, el día sábado. Maravilloso, la verdad es que para los vecinos y las vecinas ha sido muy interesante participar en este proyecto. Creemos que desde el territorio tienen que surgir los reconocimientos a la memoria y no utilizar la memoria solamente como un simple recuerdo, sino que como una manera de hacerse cargo también de su propia historia, ¿no? En la memoria es donde se vuelve a levantar la esperanza a poquito, si no, nada tendría sentido. Eso me pasa.